¿Qué? Pastis Tabernaria, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Camino. Y vamos a continuar, estamos a 12 de noviembre y estamos ya en los playoffs de la MLS, ¿vale? Quedan 3 partidos, queda la vuelta de las semifinales y los 2 partidos de la final. Bueno, espérate, quedan los 2 partidos de la final y los otros 2 partidos del campeonato de la MLS, enfrentándonos al campeón de la otra conferencia. En fin, queda, ¿vale? La conclusión es que queda. ¿Y qué tenemos que ganar? Tenemos que ganar el Sporting porque en el partido de ida empatamos. No sé si ahora nos pondrán algo así para motivarnos. No, parece que no. Pues nada, no nos van a motivar, pero tenemos que ir motivados, que tenemos que ganar al Sporting. Ya está, ganamos al Sporting, nos metemos en la final de la conferencia y de ahí a la final de la MLS. ¡Ojo! Esto en realidad mola, Mola, tío, porque es un partido importante. Quizá para la final lo dejo, ¿vale? Pero como esto no es la final todavía, pues lo pasamos rápido. En fin, vamos a empezar ya con el partido y a ganar. Pues ya está, se rompe la defensa entera y se marca gol. 1-0, marcamos el primero, vamos a por la final, hostia. Sin palabras, sin comentarios, es que no sé. Han llegado una vez en el descuento de la primera parte y la primera llegada que tienen en la segunda parte marca. Pues vale, pues sí. Sí, si no saben defenderlos de mi equipo, no es mi culpa, ¿vale? Tenemos instrucciones. 6,8 de valoración, realiza 10 pases o más y gana el partido. Vale, solo nos queda ganar el partido. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, joder, sí! ¡Joder, por fin, tío! ¡Por fin! De verdad, qué asco de equipo, ¿eh? Entre los de mi equipo que son malísimos y los otros que llevan todo el partido ahí encerrados y bloqueando todos los tiros, es que no he podido marcar, tío. No hemos podido crear peligro hasta esta jugada. ¿Qué ha sido? ¿Qué minuto? ¿Qué ha sido en el 90, tío? ¿Qué es que ha sido en el minuto 90 este gol? Es que, madre mía, casi nos manda la prórroga el Sporting, tío. Increíble. Y ojo, si marca me elimina. Madre mía. Madre mía, qué equipo. Qué equipo. No sé ni cómo hemos pasado, Julio. No sé ni cómo hemos pasado, Julio. No sé, no lo sé, no lo sé, Julio. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Bueno, hemos ganado. Hemos ganado con un doblete mío. Ya está. Ya está, ¿vale? Vamos a pensar ya en la final. ¿Habéis visto esa última jugada? Si llega a marcar el Sporting Kansas City, el resultado habría sido 2-2 y habrían marcado ellos 2 goles fuera de casa, por lo que habrían ganado ellos la eliminatoria. Y ha tirado. A ver, quiero verlo repetido. ¿Eso está aquí? ¿Está aquí para verlo? Sí, está aquí para verlo. Solo contra el portero. Ha tirado. El portero la ha rechazado como ha podido. Ha tirado al palo y después le ha rebotado al portero de la espalda, ¿no? O algo así. Madre mía, de verdad. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado, pero no se ha beneficiado. Y menos mal, bueno, por aquí estáis viendo varios fallos. Sí, varios fallos nuestros, sobre todo. Que bueno, pues son jugadas que no han acabado en gol y no las he puesto, ¿no? Has marcado el 10º gol de la temporada. Alcanzar los 2 dígitos siempre es un logro importante. Pues mira qué bien. Tu precisión de tiro ha estado al máximo nivel esta temporada. Gran visión en esos pases. En esos pases de balón al hueco. He intentado pasar la pelota. Ha habido un par de jugadas en las que he intentado regatear. O pasarla y no, tío, ha ido un poco lento Hunter y lo he acabado perdiendo. Pero bueno, ganamos la eliminatoria y nos metemos en la final, ¿eh? Qué gran actuación la de hoy. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? A ver, ¿mis compañeros me han permitido brillar? No, para nada. Me he limitado a seguir... No, me merezco ser el mejor del partido. Para ser el mejor sobre el campo en cada partido y eso es lo que haré. ¿Entonces podemos dar por hecho que jugarás a este nivel cada semana? Pues claro, hay que creérselo para poder llegar a lo más alto. A los seguidores de los Galaxy les encantará tu confianza, Alex. Muchas gracias. De nada. Sí, eso es lo que teníamos que decir. Sí, eso es lo que teníamos que decir. Porque váyatela con el equipito, de verdad. Es que, imaginaos que nos marca el Sporting. Que es que no se elimina, tío. Que es que no se elimina en semis.
Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, el golpe lo he tenido que meter en el minuto 90, es que... Vaya te da con el equipito que tenemos. En fin, 11 goles estáis viendo ya que tenemos. ¿Cuántos goles tenía que marcar aquí en los playoffs? 5, llevo 2. 2 que son los de este partido. Vale, pues ya intentaremos ir marcando más, supongo. Aquí hablan... Sí, muy bien, muy bien. Enhorabuena por el gol, no sé qué, eres el mejor. ¿Qué es lo que dice? Solo 3 partidos más y podrías levantar la copa. La final no sé si es ahí de vuelta, pero si dice que solo quedan 3 partidos, es que la final es a partido único. Vale, entonces tenemos ahora la final de la conferencia, que es contra el Real Salt Lake. ¿Vale? Y después tendremos la final de la MLS, que será contra Orlando City o contra New York Red Bulls. Vale. Vale, bien, bien, me parece bien. Me parece muy bien. Entonces parece que la final es a partido único. No lo sabía. Ya lo sé. Ya lo sé, entonces solo quedan 3 partidos en este episodio. Espero que todos, que acabará con la victoria en la MLS. Hoy trabajaremos. Espero. Los tiros a puerta. Pues si no hay nada raro, tenemos ya el partido. Sí, efectivamente, tenemos ya el partido. La ida en casa. Preferiría la vuelta, pero bueno, es lo que hay. Ya estamos aquí. Final de conferencia oeste. Estos 2 partidos decidirán quién pasa a la gran final. Quizá algunos de vosotros os conforméis con haber llegado hasta aquí. Una buena temporada. ¿Por qué no? Hace unos meses nadie pensaba que llegaríamos a los playoffs. Pues no tenéis ningún derecho a pensar así. No tenéis derecho a traicionar al equipo de esa forma. Traicionar aquello que los Galaxy simbolizan. Ser los mejores individualmente y como equipo. Escuchad a esa afición. Esperan lo mejor de nosotros. Y nuestra obligación es darles lo que esperan. Jugad con orgullo y con garra. Luchad por los compañeros. Devolved a este equipo al lugar al que pertenece. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Let's go, guys! Ahí vamos, vamos a empezar ya. Partido contra Real Salt Lake, 2 estrellas. Es peor que el Sporting Kansas City, ¿eh? Bueno. Eso parece, igual después no es tan malo. Vamos allá, 500.000 seguidores, Hunter, ¿eh? Casi nada. Casi nada, pulsa Options para continuar, vamos a darle. Porque vamos a comenzar este partido. Ya todo esto lo... Todo esto lo veremos ya en la final, ¿vale? Mejor no vamos a verlo en cada partido. Vemos todo lo de antes del partido lo vemos en la final y ya está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy pidiendo el balón porque me estoy aburriendo. Porque no me la están pasando. Mi equipo no está haciendo nada, nada más que solo está atacando Real Salt Lake. Y le he pedido el balón y ha dado un pase de mierda. Y después el portero pues ha cantado. El portero ha cantado porque el tiro ha sido desde bastante lejos. Vaya tela, tío. Vaya tela con el equipito, eh. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡Encerrados ahora! ¡Encerrados ahora, tío! Venga, ahí lo tenemos, empate a 1, vamos. Pues nada, pues se acaba el partido, 1-1. Yo lo he intentado todo el partido, pero es que es imposible. Es imposible, tío. Con esa defensa ahí encerrada y con mi equipo sin hacer una mierda, porque no hace una mierda, pues no podemos. Empate a 1, empate a 1 y bueno, pues habrá que ganar el partido de vuelta. Pero es que, tío, es que de verdad el equipo es muy malo, Que vaya tela, tío, y el Real Salt Lake este ha tirado una vez en todo el partido y ha marcado gol. No ha tirado una vez, pero ha tirado pocas y ha marcado un gol desde su casa, pegando un pelotazo después de que fallase un pase en defensa, ¿no? En fin. No sé quién ha sido hombre del partido. Habrá sido el portero. No, ha sido el delantero. 8-3 y yo he tenido 8-1. Pues no sé de dónde saca ese 8-3, la verdad, porque lo único que ha hecho ese tío ha sido marcar el gol. En fin, empate a 1, tenemos que ganar la vuelta. Tenemos que ganar la vuelta.
Y bueno, es algo que podemos conseguir, ¿vale? Pero... no sé, tío, es que mi equipo no acompaña, tío, no acompaña. He estado todo el partido intentando marcar, intentando crear peligro, pero es que no, tío, no hay manera. No ha habido manera, tío. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver cómo ha quedado el otro partido. El de la otra conferencia ha ganado New York Red Bulls 2-0. Pues seguramente la final sea contra Red Bull, contra New York Red Bulls. Si pasamos, claro, si pasamos. Vamos a hacer el entrenamiento, ¿vale? Y ahora volvemos. Pues ya estamos otra vez en casa y yo creo que ya viene el partido, ¿no? Tiene toda la pinta. Yo creo que ya alguna cinemática o algo así, hasta que no lleguemos a la final, creo que no va a haber nada más. 80 de valoración tenemos ya. De hecho lo teníamos antes también, pero bueno, lo que sigo sin entender es por qué juega Zardes. Si con Giovanni me entiendo mucho mejor y juega mucho mejor Giovanni que Zardes. No lo entiendo, de verdad. Y lo digo sinceramente, ¿eh? Y es que además solo hay que ver las valoraciones. Zardes tiene 71 y Giovanni 79. Son 8 puntos. Y es mucho mejor, tío. Es que es mucho mejor en el campo. En fin, tenemos que ganar, ¿vale? Tenemos que remontar el resultado de la ida. Bueno, no remontarlo, fue un empate. Pero tenemos que marcar fuera de casa. Tenemos que ganar fuera de casa a este equipo y no va a ser fácil. ¡Sí, joder! ¡Sí! No ha sido gol mío, pero casi. Tiro al palo, que remata Alessandrini para adentro. 0-1 nos ponemos, empezamos bien. Empezamos bien, ¿vale? Joder, Alessandrini, tío. Se va a llevar todos los méritos y las jugadas las he empezado yo las dos, tío. Es increíble, tío. Se lleva ahí el rebote, le cae a Zardes. Zardes para Alessandrini, que... parecía adelantado, ¿eh? Parecía adelantado, yo no sé si estaban fuera de juego o no, pero parecía adelantado. Y marca el segundo gol a Alessandrini, que no está haciendo nada. Increíble. Otro tiro al palo, de verdad. Otro tiro al palo. En serio. A ver. A ver qué quiere. Marca un gol. No puedo marcar un gol si tiro dos tiros al palo. No puedo. No puedo. No me lo puedo creer, tío. Otra vez una jugada solo contra el portero y casi marca de rebote. ¿Por qué ha fallado? Porque es malísimo. No sé quién ha sido, pero... pero vaya, tío, que es increíble, Qué frustración de partido, de verdad. El héroe Alessandrini, cuando yo he sido el que lo ha hecho todo, tío, de verdad. Increíble, Alessandrini ha aparecido dos veces ahí para empujar dos balones y listo. Es que, tío, en serio. Increíble, increíble. No ha marcado gol. Me quedan dos goles por marcar para cumplir el objetivo. No he cumplido el objetivo del partido este. Increíble, tío, increíble, de verdad. 7,8 de valoración cuando hemos ganado el partido gracias a mí. Es que manda huevos, Manda huevos, tío. 0-2 victoria. Que bueno, pues es lo que queríamos, ¿no? Queríamos ganar, pero, tío, me jode mucho que el mejor del partido sea Alessandrini. Me jode mucho que el mejor del partido sea Alessandrini cuando Alessandrini no ha hecho nada. Y yo, pues, me he estado matando todo el partido para al final acabar como he acabado, ¿no? Sin marcar y con una valoración de mierda. En fin, esto es FIFA, ¿no? Esto es FIFA, dos tiros al palo, una jugada solo contra el portero que también me la ha parado. En fin, bueno, por lo menos estamos en la final. Si soy el héroe de la final, pues será mejor que ser el de la final de la conferencia. Supongo. Queda muy poco y supongo que en algún momento nos meterá una cinemática, ¿no? Con mi padre o con mi hermana animándonos para el partido o no sé, algo. Algo, tío. Algo tiene que haber. Aquí está. Alex, espera. No quiero verte. Te entiendo, ¿vale? Pero tengo que hablar contigo. Necesito que me escuches. 10 minutos, no te pido más. Si luego quieres que me vaya de tu vida, lo respetaré. Cuando descubrí que se moría,
jugabas una final. ¿Qué tendrías? ¿10? Entonces yo ya no estaba en casa. Las cosas con tu madre iban mal. Nos peleábamos a todas horas. Recuerdo un día que fuimos de excursión, una pequeña salida familiar. Caminamos un rato y le pregunté a tu madre si había puesto el freno de mano. No se acordaba. ¡Qué idiotez! Toda la noche discutiendo por un freno de mano. E intentando que tú no nos escucharas. Alex, en serio que lo intentamos. Pero todo había acabado entre tu madre y yo mucho antes de que me fuera. Cuando Sophie murió, quisieron dar a Kim en acogida. Tuve que elegir. Y elegí criarla. Bueno, supongo que ya habías decidido tus prioridades. Mírame, Alex. No ha pasado ni un día sin que pensara en ti. Pero tenías a mamá. A Jim. ¿Y tu hermana? ¿A quién tenía? Bueno, pues evidentemente iba a haber algo y ha sido eso. Vale, el New York Red Bulls es el rival en la final. Así que nada, vamos a hacer el entrenamiento y después de esto nos vemos en la gran final. Todos en este vestuario sabemos lo que nos estamos jugando hoy. Es una final de copa. La gloria o la nada. Puede que algunos penséis que ya habrá otras temporadas, otras finales, otras ocasiones para ganar. Yo también he estado ahí. Escuchadme. Antes de saltar al campo, preguntaos cuántas oportunidades más tendréis, cuántos años os quedan antes de que el fútbol sea un recuerdo para vosotros. ¿Eh? ¿Lo sabéis? Creía que podría jugar para siempre. Pero no pude. Y vosotros tampoco. Hoy, lo único que importa es lo que consigáis en el terreno de juego con vuestros hermanos. Yo no dejo de arrepentirme día tras día. Pero vosotros lo podéis evitar. Cada sprint, cada entrada, cada pase, cada disparo. Imaginad que es el último. Esta es vuestra última final, vuestra primera final, vuestra única final de copa. Venced. ¡Sí se puede! Bonito discurso aquí del entrenador. Bueno, del delegado, ¿no? No es el entrenador, es el segundo entrenador o lo que sea. En fin, da igual. Tenemos ya aquí la final, no se puede fallar, tengo que marcar dos goles. Hay muchas cosas en juego. Y lo tenemos que conseguir, tío. Vamos allá, options, para continuar. Y ahora sí nos vamos a tragar la presentación entera. De hecho, creo que no voy a poder pasarla. Here's your chance to be the hero, bro. Take it. Es la idea, tío. Don't get too full of yourself. You're good, Hunter, but you're no Jossie's artist. Sardes este va de flipado y es un mierdecilla. Sinceramente, tío. Bueno. Aquí lo tenemos, en el StubHub Center. Ojo, cuidado, cómo está todo esto, Ahí saltamos al campo ya. Madre mía, ahí tenemos la copa, La tenemos ahí a la derecha, la copa. Ahí la tenemos. Esa copa es la que vamos a ganar hoy. Y espero que conmigo de protagonista. Espero que sí. Solo el tiempo de parar así, si acaba siendo así o no.
Decide tragarnos esto entero. No hay mucho más, ¿no? Ya van a enseñar las alineaciones, ¿no? Sí, ya lo que van a enseñar son las alineaciones. Ya esto es algo que interesa menos. Y que podemos pasar, sinceramente. Vamos a empezar el partido y vamos a ganarlo. Sí, sin más. Vamos a empezar el partido, pero vamos a ganarlo también. Menuda manita para el primer tiro, ¿eh? Menuda manita. Oye, tío, ¿de verdad? ¿Pero qué juega el equipo? ¿De verdad? ¿Qué jugadores tan malos, eh? No, no, en serio, tío. ¿Qué jugadores tan malos, tío? ¿De verdad? Por favor, tío. ¿Qué malos son? Es que son muy malos, tío. Le hace la jugada esa, que se veía a kilómetros. Después le rebota ahí a ese. Y se queda el 16 libre de marca. Van Damme no lo sigue, tío. No lo cubre. Al portero se la cuela ahí por su palo, tío. De verdad, qué malos, eh. De verdad. Es que qué manera de empezar la final. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Hostia! Es que si no soy yo, no es nadie, tío. Si no soy yo, no es nadie. ¿Habéis visto el equipo, tío? ¡Qué malo defensivamente! ¡Qué buena, joder! ¡Qué buena, tío! ¡Ahí está! ¡Gol de Boateng! Marcamos el segundo, nos ponemos por delante en esta gran final con una asistencia mía. Venga, Zardes, que te la he regalado, crack. Que te la he regalado, Zardes. 3-1, lo tenemos ahí. Esta final ya no se nos escapa. A ver qué me dicen. No me dicen nada, está todo hecho. Vale, pues perfecto. No entiendo esa jugada, de verdad. Los dos defensas reculando y no le entran, tío. No lo entiendo. No lo entiendo, tío, son muy malos. Vamos a ganar el partido, pero es que eso no quita que no entienda el equipo lo malo que es. ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó la final! ¡Somos campeones en la MLS! 3-1 con un gol, dos asistencias y hombre del partido casi seguro. 3-1. Buen partido, hemos empezado mal. Hemos empezado mal, he empezado yo flameando, porque es que el gol que nos han metido ha sido increíble. Pero después, bueno, hemos sido capaces de remontar. 3-1, victoria clara, contundente. Y que nos da el título de la MLS. Y el pasaporte a Europa, supongo. Ahí tenemos al equipo celebrándolo. ¿Y ahora qué? Ahí va a levantarlo. ¿Quién va a levantarlo? ¿El capitán? ¿Quién es el capitán? Jones es el capitán. Pues nada, Jones, levanta la copa, crack. Ahí va Jones, que es el último. Y lo va a levantar. Y va a levantar la copa. Ahí va. ¡Listo! Campeones de la MLS. Ahí está Jones levantando la copa. Ahora me la dará a mí. Supongo que nos iremos cambiando los jugadores y todo eso. Y ya está, tío, ya está. Somos campeones. Somos campeones, tío. Y no hay más. Ahí está, todo el mundo celebrando. Venga, fiesta. Solo están los titulares, pero bueno. Da igual, no vamos a tener eso en cuenta. Vamos a darle ya porque aquí no hay mucho más que ver. Vamos a pasar esto y vamos a ver si hay cinemáticas. Que esto es lo que mola, tío. Esa cinemática está en cualquier copa que ganéis en el FIFA. Es la típica. Y ahora vamos a ver si hay alguna, pues, especial del camino, ¿no? Ahí está. Nos la hemos ganado. Eso es discutible, muy discutible eso de nos la hemos ganado. Porque vaya tela, el equipo. A ver, algo han hecho porque evidentemente yo con Hunter no soy un jugador, ¿vale? Y el equipo juega con 11. Pero hemos tirado del equipo completamente, ¿eh? Pero completamente hemos tirado del equipo. Claro que iré a casa. No sería Navidad sin ti y el abuelo. Prométeme que harás el asado bien crujiente, ¿vale?
Mamá, te dejo. Sí, ya hablaremos. Un beso. ¿Sí? ¿Quería verme, jefe? Ah, sí, siéntate. Has hecho una gran temporada, Alex. Has brillado desde que llegaste. Nunca había visto a un jugador tan joven destacar tanto en un equipo. Siempre supe que ganaríamos. Venga. Usted y yo, ganar es lo que quiero. Un ganador. Lo has demostrado con creces. Ya está. Pensaba que me había llamado por el tema de irme a Europa. Porque sí, en principio ahora nos vamos a Europa. Tendremos que elegir equipo. Ya veremos qué equipo elijo. En fin, hay cositas interesantes a partir de ahora. 13 goles, 4 asistencias en total en la MLS. ¿Cómo? No me he saltado ningún entrenamiento. Sí que me ha faltado marcar un gol, pero total, la recompensa era 10.000 seguidores. No me he saltado ningún entrenamiento. ¿Qué dices? Me he estado comiendo todos los entrenamientos para que me salga ahora esto. Os juro de verdad que no me he saltado nada, ¿eh? Vale, voy a meterlas en el coche. Gracias. ¿Y esto no debería estar en un museo? Eso. Es una herencia familiar. Nuestro abuelo marcó su gol número 100 con ella. En el campo del Coventry en febrero de 1969. Una volea con la izquierda. Suave y ligera. Toma. Te dará suerte. Vamos. ¿De verdad tienes que irte? Volveré dentro de muy poco. Bueno, pero cuando vuelvas entrenaremos juntos, ¿vale? Hecho. Vámonos ya, o acabarás perdiendo el vuelo. Sí, ya voy, ya voy. Alex. Gracias. ¿Te acuerdas de cuando me pediste un consejo? ¡Hostias! Me tengo que decir uno, a ver. Mantén la cabeza fría cuando tires un penalti, eso no tiene sentido. Cuando dejes, nunca dejes de ser tú o tu apellido de Hunter. Venga, vamos a decirle este. En el campo, fuera, no dejes de ser tú. Tampoco le vamos a meter la presión de que se apellida Hunter. Tampoco. A ver, que estamos ya en Londres. Estamos de vuelta en casa. ¿Y ahora qué? ¿Novedades? ¿Qué pasa ahora? Me pregunto si habrá algo que pueda animar este partido, Paco, porque hasta ahora ha sido un auténtico muerto. Exacto, los equipos están siendo muy sosos. ¿Están echando un FIFA o qué? Sí, están echando un FIFA. Vaya, vaya, vaya. Pero mira quién ha vuelto del mismísimo Hollywood. Pero a ver si lo he entendido bien. Oh, están viendo un partido. Vuelves a Inglaterra para pasar las Navidades y te vas a pasar la Nochevieja tirado en casa de tu madre viendo fútbol en la tele. Alex Hunter, el alma de la fiesta. Vaya, colega, veo que sigues siendo un bocazas. No me puedo creer que vaya a decir esto, pero cuánto me alegro de verte, tío. Ya lo sé, tío. Me veo todos los días. Ah, modesto como siempre. Oye, Dani. Perdona si he estado un poco fuera de onda. Ah, sin problema. Somos colegas. Qué locura. ¿Me explicarás lo que pasa? ¿Eh? Oh, bueno. Vamos ganando, ya ves. Bueno, parece que el míster no me ve a la altura del jugador al que tengo que sustituir. No sé, tío, desde que me ficharon he tenido que estar batallando sin parar.
todo el mundo me mira con lupa esperando que sea el nuevo Alex Hunter. Quizá la Championship sea mi sitio. Escúchame. Tienes que sacarte todo eso de la cabeza, tío. Tú sal ahí y muéstrales quién eres. ¿Quién querría a Alex Hunter teniendo a Williams? ¿Mm? Sí. Mm. Sí. 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 La verdad es que no quería decirte nada, ya sabes. Oh. Herir tus sentimientos. Muchas gracias. O desanimarte. De nada. A ponerse las pilas. Vale, vamos fuera. Te enseñaré a jugar. Oh. Este capítulo, ¿cuándo va a acabar? Nada, digo en serio. Supuestamente acababa con la MLS, ya hemos vuelto. ¡Hostias! ¿Qué es esto? Un uno contra uno. ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? ¡Ay, se la pico, se la pico! ¡Ay, que se la come! ¡Hostias, qué guapo esto, ¿no? Oye, tío, esto está muy bien, tío. En serio. ¿No entras? Pues me voy de ti. Mira qué fácil lo hago. 3-0. Estamos goleando a Williams, ¿eh? Estamos goleando a Williams Ball. No, fuera. Joder, es muy malo, tío. Williams, eres muy malo, tío. Williams, en serio, eres muy malo. ¿Por qué no me la pica? Joder, ahí ha tenido espacio de sobra para tirar y marcar, ¿eh? Y no lo ha hecho. Pues ya está, 4-0. Fácil, ¿no? Demasiado fácil, de hecho. Vale, pues, pues nada. Eres la caña. Veo que has aprendido trucos nuevos por ahí. Sí, unos pocos. Ha estado bien. Lo había olvidado. Esto es divertido. Quizás sea tu problema, tío. Sí, sí, puede ser. ¿Y dónde celebramos la Nochevieja? Conozco un sitio que abrió hace como un mes. Creo que podría estar a la altura de los antros de Los Ángeles. ¿Ah, sí? Solo hay una forma de saberlo. ¡Así se habla, colega! Vale. Decisión importante. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, ¿qué haces, tío? Es pronto, ¿no? Llevo despierto desde las 5. Kat debería poner cortinas en esa ventana. La he tapado con una toalla. Jim, ¿está listo el desayuno? Jim. La puerta de la cocina estará cerrada. ¡Jim! ¡Jim! Tío, ¿en serio? No le grites así a mi abuelo. Un poco de respeto, ¿eh? Dijo que haría el desayuno. Estoy que me muero de hambre. Voy a ver qué pasa. ¡Eh! ¡Jim! ¡Ojo! ¿Papá? ¿En Los Ángeles no es de madrugada? Lo es. Toda la noche hablando con los Galaxy. Parece que alguno de los grandes de Europa te sigue el rastro. ¿En serio? ¿Quién es? El Atlético de Madrid, el PSG y el Bayern de Múnich, esos. ¿Alex? Sí. Sí, estoy aquí, te oigo. Te lo explico. Los Galaxy no querían que te fueras, pero cuando estos equipos llaman a tu puerta... ¡Es increíble, papá! ¿No lo crees? Pues ya lo tenemos aquí. Tenemos la elección del equipo. Y lo voy a dejar para el siguiente episodio. No. Realmente lo tengo bastante claro, ¿vale? Tengo bastante claro cuál va a ser el equipo que coja. Pero vamos a verlo aún así. Tenemos el Wanda con Simeone. Objetivo del club, ganar la liga. Se montan unas películas aquí, tío. Estadio del Wanda Metropolitano, 68.000 de capacidad. Muy bien, sueldo de 27.000. Objetivo de valoración 8,5, 11 iniciales, 7,5 suplente. Y las bonificaciones las estáis viendo ahí, me importan un poco menos. El Atlético de Madrid, el Allianz con 75.000, Carlo Ancelotti que ya no está. Objetivo ganar la liga, ahí sí. 28.000 de sueldo, que son 1.000 más que en el Atlético. Y lo mismo de valoración. Y para Paris Saint-Germain, pues la misma valoración, un poco menos de sueldo que el Atlético de Madrid y Bayern. Pero vaya, el sueldo no sirve para nada.
Tenemos a Unai Emery, el Parque de los Príncipes, con casi 48.000 espectadores de capacidad. Objetivo ganar la Liga. Y los mismos objetivos de valoración. Sinceramente, el Atlético de Madrid no lo voy a coger, se odio del Madrid, es evidente. Y entre el Valle y el Paris Saint Germain, sinceramente me tira mucho. Me tira mucho París, me tira el PSG. Y me tira Neymar, me tira Mbappé, Cavani. Va a ser la MCN más Hunter. Madre mía, va a ser una locura eso, Va a ser una locura eso. Espera. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Nosotros? Es que... ¿qué va a pasar? ¿Pero qué dices? Es el PSG. Conseguirás entradas para los partidos. Di María, Cavani, venga. Claro, obviamente. Con algo de suerte. ¿Puedo acabar la conversación? Tiene razón, Alex. Oportunidades así no se ven todos los días. Os echaré de menos. Nosotros también. Y limpia un poco, soguarro. ¡Oye! Pues ahí está. Vamos a jugar el Paris Saint Germain con Neymar. Han dicho ahí. ¿Qué han dicho? Di María y Cavani, creo que han dicho. No sé, no han tenido en cuenta Neymar, Mbappé. ¡Dani! Da igual. Ya está. Supongo que aquí, ya sí que sí, acaba el capítulo. Vale, pues lo tenemos ahí. Ah, mira, que si me dan lo de los entrenamientos, tío. Ah, vale, igual faltaba ese último de Williams. No lo sé, nos ha faltado el de marcar 5 goles en los playoffs, pero bueno, da igual. Tenemos aquí lo de Ultimate Team, que venga, vamos a verlo. Y se ponen a hacer obras un momento. Joder, es que tío, quedará un minuto o dos para que acabe el vídeo y se tienen que poner a hacer obras. Increíble. Increíble, de verdad. Increíble, completamente increíble. Vamos a abrir en un momento la recompensa de Ultimate Team y acabo el episodio ya. Ya, porque si no me va a dar algo, de verdad. Cargando, carga todo lo que quieras. Casi una hora y media, casi hora y media de grabación de este capítulo, Es que al final con los partidos, tío, se pierde mucho tiempo. Lo bueno es que ahora... ah, mira, recompensas a Henry. Henry con los 7 partidos, oye, pues ni tan mal. Pues ni tan mal, vaya. Lo que iba a decir es que... lo bueno es que ahora llegamos al PSG, llegamos en el mercado de invierno seguramente. Y no vamos a tener que jugar tantos partidos con ellos. De todas formas, quedan 2 capítulos. No sé en qué se dividirán esos 2 capítulos. Quizá tengamos el mundial con Alex Hunter. ¿Quién sabe? Ahí lo dejo. Espero que os haya gustado este episodio, vale, ya sabes que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.